Depresión, angustia, pánico, obsesión, son pensamientos. Pensamientos que atacan en el momento en que uno menos lo espera. Bienvenidos a un nuevo podcast original de Radio Cronos. Un saludo para toda la gente. Quienes llegan recién a la sintonía, bienvenidos también. El mundo, todo el mundo, está entrando en una situación convulsiva, difícil, incómoda, que lentamente va afectando los estados de ánimo que se van transformando. Hoy debemos acostumbrarnos a enfrentar cada día una situación diferente. Pueden pasar una cantidad de eventos, se queda uno sin trabajo, le roban el teléfono celular, lo atracan en el restaurante. Se presenta un chubasco, un trancón. Se encuentra usted con la noticia que su relación ha terminado. Y no estoy siendo extremista, ni muchísimo menos. Es el mundo el que vibra en esa intensidad, en la actualidad, debido al mismo dinamismo de la vida, pues uno enfrenta todo este tipo de situaciones. Y muchas más. Los eventos espontáneos que se llegan a presentar no avisan. Por eso son espontáneos, ¿no? Instantáneos. Ocurren en un segundo. Cuando esto pasa, van cambiando la posición de la mente, la actitud frente a la vida. Es cuando mucha gente se despierta o se acuesta y lo primero que dice es que ya nada me importa. No tengo ganas de hacer nada, no me interesa, quiero morirme. La situación se complicó, ¿para dónde voy? No tengo horizonte. Y empieza el drama interno. Nada motiva, absolutamente nada. Se pierde la motivación, se pierde el impulso, el deseo de vivir. Si usted está acostumbrado o habituado a determinadas acciones, va a rechazarlas todas. Si el día anterior usted se levantaba temprano para ir al gimnasio, hoy ya no tiene ganas. Si estaba estudiando, no quiero volver. Si está trabajando, qué mamera, el trabajo me harta, ya no quiero estar ahí. ¿Qué quiere hacer? Entonces se opta por quedarse encerrado, por quedarse acostado o acostada, o si tiene por obligación y por necesidad de hacer algo, pues al menos lo intenta. Y esto va dando paso a un estado mental difícil de manejar. Va decayendo, va entrando en una sensación de vacío interior. Pero es un vacío difícil de manejar. Se entra a esa situación donde no quiero nada, donde ya no me importa nada, donde me abandono a esa presión mental y espiritual. Entonces entro en la depresión. Y esto pues empieza a actuar alrededor de una forma dramática. Cuando la poca gente que se preocupa por usted, que hoy es increíble que eso esté pasando, el caso por ejemplo de muchos países donde usted puede estar re mal, pero nadie le va a decir, oiga, ¿qué tiene? Ya la gente en el vecindario no se conoce como cuando uno era niño, ¿no? Que tenía uno como 20 papás, 20 mamás, que eran todos los de la cuadra y los del barrio. Y entonces iba uno a la casa del vecino, del amiguito, de la amiguita, y eso entraba como Pedro por su casa y todo el mundo se preocupaba por todo el mundo. O como se hacía mucho antes en la antigüedad, el WhatsApp o la red social que existía. En la época del invierno, cuando la gente colocaba el bombillito por la noche, de ahí nace la historia de las luces de Navidad. Y el vecino, ¿no? Miraba allá en la esquina, al otro lado, como a 300 metros o a 1 kilómetro. Mire, doña fulanita está bien porque prendió el bombillo. Cogían una tapa o cogían una hoja o cogían algo y empezaba a pasarlo por encima de la lámpara para que los vecinos empezaran a mirar. Pues que había esa interrupción de luz y decían, venga, algo le está pasando. Hoy no.
Usted puede estar sentado en el bus llorando, con un malestar tenaz, con una desolación terrible, nadie le va a decir, venga, ¿qué tiene? Porque la gente anda en su cuento. La gente anda en el mundo y la gente también tiene problemas. Entonces, ¿qué está haciendo todo el mundo? Encerrarse. Y cuando usted le dice a un amigo, a una amiga, que tiene problemas, que le pasó algo, que está mal, uy, ¿sabe qué? Yo lo llamo en media horita, que es que me acaban de llamar, es que me necesitan, es que estoy ocupado. Venga, hermano, tranquilo, más tarde yo lo llamo. ¿Por qué? Porque la gente se aísla de las personas que están mal. Y si está depresivo, pues usted va a empezar con el mismo cuento, con la misma historia, se va a victimizar, quiere coger de parche, como dicen por ahí, y de paño de lágrimas a toda la gente. Y a la gente no le importa. ¿Usted qué cree? Que usted llamó a la amiga, es que mi esposo me acaba de abandonar. En serio, ay, pobrecita, cuánto lo siento, tranquila, lo vas a superar. Yo te llamo ahora. Y punto, se acabó. ¿Por qué pasa eso? Porque igual que usted, todo el mundo está manejando una serie de influencias, de informes, de mensajes mentales que atormentan. ¿Qué está pasando con alguien que se dedica a mirar noticieros? O que tiene su red social, o que tiene su computador donde le llegan notificaciones. Y empiezan a llegarle a usted un bombardeo de notificaciones cada minuto. Un problema, mataron, asesinaron, un terremoto, una inundación, se estrelló, se cayó, le ocurrió, sucedió. Si es por el lado de la farándula, una cantidad de chismes, una cantidad de cuentos. Si es por el lado de las amistades, todo el mundo empieza a hablar del problema que tiene, lo que no tiene. Usted se está envenenando de todo eso. Y si usted está mal, pues peor. El mundo ha cambiado, mire. Esto no es la época de hace unos 20, 30 años, donde era más fácil manejar la vida. Hoy no. Entonces entramos en una depresión más de soledad, desolación, y una debilidad espiritual impresionante. Y empieza uno a vencerse, ¿no? Se empieza a doblar. Entonces viene la victimización, viene la sensación de abandono, viene un panorama negro, oscuro. ¿Qué voy a hacer? Y ahí entra la mente al sótano del alma y empieza una decadencia. En este momento está pasando que las personas muy jóvenes, en las mujeres, a los 28, 30, 32 años, empiezan a acusar un estadio de depresión muy intensa y muy fácil. Y en los hombres, a los 25, 27, 30 años. Es increíble, ¿no? Porque hay personas de 25 años, hombres, que actúan, piensan en una desolación como si fueran personas de 80, 100 años. Un abandono total y absoluto. Y muchas mujeres entre los 28, 30, 35 años empiezan a vivir una serie de cambios emocionales y hormonales y una depresión terrible. Pero no es lo que uno dice. Haga un recorrido mental de la gente que a usted le rodea y mire cómo está. Cuando no manejamos el pensamiento, porque nunca nos enseñaron a eso, a usted le enseñaron una cantidad de cosas, ¿no? A leer, a escribir, le enseñaron en la universidad otra cantidad de cosas. Pero nunca le enseñaron a fortalecer su espíritu. A usted lo que le enseñaron fue a ser un debilucho y una debilucha espiritual, con un cuentazo, con un dogma, que cada vez que usted tenía problemas, lo que le decía su abuelita, su mamita es, mi hijita, le pídale a Dios que Dios la va a ayudar. Póngase a orar, coja el rosario, récele a Dios que su marido vuelva, récele a Dios que le den un empleo. Mi hijita, eso es castigo de Dios. Mi hijito, tenga paciencia, mi amor, tranquilo, que Dios proveerá. Y con esa bobada,
le enmarcaron a la gran mayoría de personas. No que usted aprendiera a dominar sus problemas, sino que esperara que un Dios lleno de misericordia se apiadara de usted para arreglar el problema. Ajá. ¿Qué es lo que pasa con la depresión? La depresión es un estadio mental de debilidad espiritual. Usted puede escuchar mucha gente, es que estoy enfermo de depresión, me están tratando un terapeuta. Si los terapeutas no ganaran plata por tratar pacientes depresivos, pues nadie estaría deprimido. Téngalo por seguro. Pero si soy un terapeuta y necesito tener pacientes, pues le voy a decir a usted durante un año que tengo que manejarle su depresión. Y cada vez voy a ayudarle a que se deprima más. Es que eso pasa como el cuento, la historia de el médico y el hijo médico, ¿no? Venga, le cuento como para que salga de la depresión. En una ciudad X existía un excelente médico. Y eso llegaba a una cantidad de gente todos los días, hacía fila, iban, lo atendían y tenía pacientes desde hacía como 20 años. Pero a nadie se le ocurría pensar, venga, si ese es un buen médico, ¿por qué los pacientes llevan tanto tiempo y nunca se han curado? Es que esa es una vaina que uno no entiende, ¿no? Es igual que la misa y la iglesia. Todo el mundo confía en Dios, cree en Dios, le reza a Dios. Cada 8 días va a la iglesia. Venga, ¿cuánto hace que va a la iglesia? Toda la vida. ¿Y por qué sigue yendo? Porque es que le sigo pidiendo a Dios a ver si me ayuda. ¿Y en 20 años Dios no le ha ayudado? No. Ok. Bueno, entonces sucede que el médico, pues, trabajaba mucho y empezó su hijo también a estudiar medicina. Un día cualquiera el médico se fue y al hijo le tocó atender el consultorio. Llegó doña Fulanita. Mi hijito, ¿cómo le va y cómo ha crecido el muchacho? Yo lo conocí desde que era un peladito, ¿no? Toda la vida yendo del papá. ¿Qué le pasó, doña? ¿Qué es lo que tiene? Venga. No, mijito, es que llevo muchos años sufriendo de un dolor de oído y cada vez que vengo donde su papá, él me aplica unas goticas y duro como un mes bien y después tengo que volver. Y el muchacho, venga, pero eso sí es complicado, ¿no? Pues así ha sido mi vida, mijito, ¿qué hacemos? Entonces el médico recién egresado, pues vino, trajo los aparatos y empezó a revisar el oído a la señora. Le revisó el oído a la señora y se puso a pensar, venga, ¿qué hago yo? Fue y trajo unas pincitas y le sacó una cucaracha que tenía ya dentro desde hacía 20 y pico de años. Y ya. Cuando llegó el papá, le dice, venga papá, pero ¿cómo es esto, hermano? O sea, esta señora 20 años viniendo acá, ¿usted aplicándole unas gotas cuando era una cucarachita? Venga, hermano, ¿usted le sacó eso a ella? Pues claro, obvio. Ok, ¿por qué no se pone a pensar un poquito de dónde saqué plata para pagarle la universidad? Exactamente eso pasa con Dios, con muchos terapeutas y con mucha pendejada con las actitudes mentales que tiene una persona. Cuando hablo de este tema y hablo de esta forma, la gente se incomoda. ¿Cómo puede decir usted que esto es una pendejada lo que yo siento? Sí, es una física pendejada. Es una bobada, es autovictimización. Es porque usted quiere llenarse de un pobrecitismo, ir a acurrucarse en un rincón del baño, ponerse a chillar, llenarse de mocos porque le queda grande, levantarse, empoderarse y empezar a dominar su vida. Si se le fue el marido, diviértase, pásela rico y consígase otro, o al menos unos 5 más. Entienda eso, porque es que esa es la vida. Que si se le fue la mujer, que le vaya muy bien, se mete a un gimnasio, empieza a entrenar y empieza a salir con quien quiera, porque es que no se le acabó la vida ni se le acabó el mundo. Uno tiene que en este momento ser como empoderado de su propia vida. ¿Qué hacemos vendiendo victimización? ¿Quiere deprimirse? Deprímase.
Pero es que ¿sabe qué pasa con la depresión? Desde el punto de vista de la magia, la depresión es la forma más fácil de manipulación. Todas las personas que hablan de que están deprimidas no son más que unos manipuladores y unas manipuladoras, la cosa más terrible. ¿Por qué? Porque cuando logran su objetivo, la depresión se acaba. Venga, ¿usted por qué está deprimido? Es que mi novia se fue. Ok, su novia llegó 3 horas después y usted volvió a tener sexo con ella y ya la sintió, ya la tuvo en la cama otra vez. ¿Dónde le quedó la depresión? ¿Dónde? Ah, es que era porque su novia no estaba. Pero si su novia está, entonces usted no se deprime. Ah, ok. ¿Y eso cómo se llama? Manipulación. Si tú no estás conmigo, yo me enfermo. Si tú estás conmigo, soy feliz. Si tú te vas, yo me muero. Si tú te quedas conmigo, yo vivo. ¿Qué es eso? Un chantaje, una manipulación. Es así de simple. Si usted quiere, le ponemos a esto pañitos de agua tibia y empezamos a mandarle un mensaje equivocado a la gente que está deprimida. No tengo para comer. Mi vida me va mal, no tengo nada, yo soy infeliz, yo no vivo, yo no siento, yo no quiero. ¿Qué mensaje está mandando esa persona? Está pidiendo que le den, que le apoyen, que le consientan, que le rueguen, que le supliquen. ¿Sí se ha dado cuenta cómo pasa con las mamás, los papás, con los hijos deprimidos o qué pasa con las mujeres deprimidas? Y con las personas depresivas, ¿qué hace todo el resto de la familia? Vayan y miren a ver qué se hace con una mujer que está sentada en la cama y lleva 3 horas. O pellizcándose la cara, sacándose las espinillas. O quitándose la horquilla del cabello. Eso es lo más lógico de una mujer que está depresiva. No tiene nada más que hacer. Traer un espejo y pellizcarse la cara. No, a la mujer le gusta mucho autoflagelarse. Y si vio una espinillita en la nariz, eso se hace de todo hasta que la saca. Y si está deprimida, está peleando, entonces se agacha y empieza a coger la punta del cabello a quitarle la horquilla. Más o menos, ¿no? Lo mismo que hacen los primates en la selva cuando se ponen a quitarle los piojitos a los compañeros. ¿Y qué está haciendo con eso? Atormentándose, dándole vueltas a un pensamiento, entrando en el sótano de la vida. Y lo otro es la gente que le fascina quedarse acostado durmiendo porque está deprimido. Venga, salga, no quiero. Hagamos esto, no quiero. ¿Y por qué se deprime? Porque le estrellaron el carro, porque se le fue la novia, porque se le acabó el empleo, porque no logró algo. Es que la gran mayoría de depresiones se producen por una negación de algo, de lo que sea. Si no, uno no se deprime. Y como estamos recibiendo tantos informes sobre la depresión, la gente que tiene depresión, hay que cuidarla, hay que acercarse, hay que tener empatía con esa persona, pobrecita, pobrecito, ¿cómo sufre? En serio. Pues eso no funciona. Ese mensaje no funciona. ¿Por qué ahora hay más gente depresiva que hace 30 años atrás? ¿Por las redes sociales, por el ambiente, por la sociedad? No, porque es que antiguamente al papá se le tenía miedo y respeto y a la mamá se le tenía miedo y respeto. Mi hijita, levántese y a lavar la losa. ¿Qué es que nada? Y no me levante la voz. ¿Qué le pasa? A lavar la losa. Ya, se movió. No le daban la oportunidad de caer en ese ambiente. Pero ahora, ¿qué pasa? Ay, pobrecita, ¿qué tiene, mamita? Venga, yo la acompaño. ¿Qué te traigo? ¿Qué te doy? Todo el mundo alrededor de una persona depresiva se convierte en un esclavo, un servil del deprimido. ¿Qué mensaje le está enviando? Que siga deprimido. Venga, si yo estoy deprimido, viene mi esposa. Mi amor, ¿qué tienes? No me siento bien, no quiero nada. Entonces viene mi suegra,
mis hermanos, mis hermanas, y me rodea todo el mundo. Me traen cositas, me consienten, me miman, me apechichan, me ruegan. Y empiezo a tener una cantidad de serviles a mi alrededor. Yo solo hablo y ellos corren. O como dicen por ahí, usted dice rana y yo salto. Es el mensaje equivocado. La depresión es un chantaje, es una manipulación inconsciente, porque hay que reconocer que la persona no se da cuenta de lo que está haciendo. Nomás mire para la prueba este botón. Usted que me está escuchando, se está mirando y se está observando cuando usted dice que está deprimido. ¿Sí se da cuenta? Ahora sí hay una sonrisa en su rostro de picardía porque sabe que está manejando la situación a su acomodo. Cuando uno está deprimido, ¿qué tiene que hacer? Viva la depresión. Vaya, enciérrese, llore, chille. Termine de hacerlo, termine de quitarse la horquilla del cabello, termine de despicharse toda la cara y levántese y mírese en el espejo y diga, cuac, cuac, no más. Se acabó. Y de aquí me empodero. Y que sea lo que tenga que hacer. Si ya no tiene arreglo lo que haya pasado, pues ¿qué tiene que hacer? Seguir. Y el tiempo que gasta entre asumir la responsabilidad y empezar a construir de nuevo, pues es un tiempo perdido. Pero si se quiere deprimirse, vuélvase un limonero del alma y pida lástima alrededor suyo. ¿Cuál es el problema entre el mundo normal y la magia? Que la magia no acepta ese tipo de personas. La magia no acepta la rendición. La magia no acepta a alguien que se doble, que se deje abatir, o una mujer que se deja abatir, o a un hombre que se vence, o a una persona que se cae espiritualmente. Eso no entra dentro de la magia. Por eso bien lo dice la magia, y es una frase que se ha copiado mucha gente de ello. La magia tiene una frase tenaz: el único animal de la tierra que siente pena, vergüenza y autolástima por sí mismo es el hombre. Es el único animal. Vaya y mire ustedes si un venado se le parte un cacho, se sienta a llorar. O si vienen los demás a decirle, ay, pobrecito, venga, le pongo un vendaje. ¿En serio? No, eso no funciona. En la naturaleza, cada uno se levanta y sigue. Que si está herido, levántese y siga. Y si no puede, muérase. ¿Usted cuándo ha visto? ¿Cuándo ha visto que una vaca va y coge pasto y se la trae a otra vaca que no hace nada? Nunca. No, es que los terneros no se alimentan de pasto, los terneros se alimentan de leche. A los críos, como en todas las especies, hay que darle a los críos porque están creciendo, porque están naciendo, porque están muy pequeños. Pero en los adultos, a mí me parece genial en los adultos, ¿no? Vaya y mire a ver cuál animal de todos los que existen va y caza, va y consigue la comida, no se la come, se aguanta las ganas y viene y se la trae a otro que tiene la misma edad, que puede hacer todo, que no hace nada y se la pasa echado y le da la comida. Solamente eso lo hace el hombre. Un día cualquiera, allá en el templo, un monje se puso a mirar en la nieve, ¿no? Y vio que un pedazo de carne grande venía caminando. Entonces la mujer llega y se queda pensativo y dice, la carne no camina, ¿qué hace ese pedazo de carne caminando? Y empezó a prestarle más atención a lo que estaba mirando. Entonces, con cuidado, se dio cuenta que una liebre, igual de blanca la nieve, jalaba un pedazo de carne grande. Eso está todavía más raro. Las liebres no comen carne. ¿Qué hace esa liebre arrastrando carne? Le puso más cuidado y se dio cuenta que la liebre le llevaba un pedazo grande de carne a un tigre que estaba enfermo.
El monje se le escurrieron las lágrimas. ¡Qué corazón tan grande! El de la liebre. Llevarle comida a su depredador. Antes no se sacrificó a ella, ¿no? Dijo, ve, tan interesante eso. Voy a hacer una prueba. Entonces el monje dijo, voy a mirar qué pasa con la gente. Y se vistió como pobre, como mendigo, se colocó un poco de grasa y un poco de tinta, como si estuviera herido, y fue y se acostó a la entrada del pueblo. A ver quién se conmovía de su dolor, como lo hizo la liebre con el tigre, y le traía comida. Y se acostó ahí, ¿no? Empezaron a pasar las horas. Y él ahí pasaba la gente, lo miraba, pasaba la gente, lo miraba. Transcurrieron unas horas más y se le apareció el duende barrigón. Ese duende barrigón allá en el templo es una porquería. Disculpen por la palabra, pero es cierto. Él se burla de todo, tiene una filosofía, la cosa más tenaz, es ofensivo, hiriente, grosero. Y es un duende maleducado. Pero es muy buena gente y es un filósofo de la vida, la cosa más tenaz. Por eso es así, porque no le para bolas a nada. Entonces el duende llegó y se paró ahí al lado del monje con la barriga y empezó a sobarse la barriga y se quedó mirándolo y empezó a morirse de la risa. Y el duende se reía. Y el monje empezó a molestarse porque el duende se burlaba. Al rato le dijo el monje al duende, ya párela, ¿qué es lo que quiere? Le dijo que tú eres bien tonto. Y el monje le dijo, ¿por qué? Le dijo, porque haces todo lo que cuestionas, todo lo que piensas, todo lo que quieres imitar, pero al revés. El monje abrió los ojos, no entendía lo que le quería decir el duende. Entonces el duende lo miró ya serio, fijamente, ¿no? Con rabia, con ira. Y le dijo, porque es que haces todo. Exactamente lo que hace todo el mundo. Todos quieren ser el tigre y muy pocos la liebre. Eso es lo que pasa igualitico con la depresión. La misma vaina. Todo el mundo quiere ser el tigre, el enfermo, al que le den, al que le corran. Pero nadie quiere ser la liebre. El que es capaz de dar. El que es capaz de superar. El que es capaz de ser un líder de su propia vida. Entonces, ¿qué pasa en el mundo de la magia? Que la magia no acepta la debilidad, y menos la debilidad espiritual. ¿Usted se quiere morir? Muérase. Pues es su vida. ¿Quiere llorar? Pues siga chillando. Pero no venda la autolástima. No venda ese pobrecitismo. ¿A cuento de qué? Es que me duele el alma. Ajá, pues que no le duela, le va a doler hasta que usted quiera. Levántese. Empiece a hacer 50 sentadillas y cuando llegue a 30 ya se le quitó la bobada. Actívese. Cuando uno no puede dormir por depresión, hay una opción genialísima. En serio se lo digo. Y el que lo pone en práctica, mire, se le acabó la historia de su bobadita. ¿No puede dormir? Ok. Entonces va a aprovechar y no va a dormir. Tanto que friega que no puede dormir, pues no duerma. Así que levántese, coja su computador, póngase a trabajar, póngase a lavar la casa, póngase a barrer, póngase a lavar la ropa, tenga una actividad. Diga, listo, no duermo, punto. En lugar de estar en la cama teniendo pensamientos contrarios, póngase a hacer algo y aproveche que no duerme. Pero no se va a acostar. Y va a pasar la noche en vela. Que llegan las 4:30, 5 de la mañana. Ah, ¿y si le dio sueño? En serio, ay, tan linda, tan divina. Pues no, no va a dormir. Y pasó todo el día con una somnolencia, una borrachera, un cansancio. Agotado, ¿no? Agotada. Llegaron las 7 de la noche, todavía no tiene derecho a dormirse. Hasta las 9:30 en punto se va a meter a la cama.
Y a las 9:30 coloca el reloj que le timbre a las 5 en punto de la mañana. ¿Ok? Va al baño, hace chichi, hace popó, se baña la boquita y se acuesta. Está agotado, agotada. Téngalo por seguro que va a dormir toda la noche. Así tenga depresión, así tenga la bobada y así tenga la tontería. Al otro día, a las 5 de la mañana, se levanta, se exige y todos los días repite la historia. Y todas las noches va a dormir. ¿Cómo cree que uno educaba a los hijos antes? Es que a mí me da risa de las madres modernas y más aún de los papás modernos. ¿Cómo se educa un hijo? Recién nacido, un hijo pequeño, para adaptarlo a que deje de dormir, porque no hay nada más harto que un niño que está que llora y llora y llora y llora y se despierta y entonces la esposa... Mi amor, te toca a ti. Y se levanta el señor dormido a ir a coger al chinito que está en la cuna berriendo, molestando, gritando, jugando. Y lo durmió media hora. Una hora después, otra vez. Entonces el tipo, mi hija, te toca a ti. Y así siguen por lo menos unos 3 años, ¿no? ¿Cómo se quitan ese problema de encima? La forma más simple de la vida. Es que el niño también es un manipulador. ¿Cómo se quita uno eso de encima? Es muy simple. Lo digo porque yo lo hice. Junior y Michael no se acuerdan. ¿Qué hace uno? Se levanta una mañana y lo coge a las 5:30, 6 de la mañana. Le echa agüita en la cara. Lo sacude. Lo despierta. Le da tetero. Lo baña con agua no tibiecita. Es agua rica, sino tirando a frío. Que le dé frío, que sienta el frío. ¿Eso es tortura? No, eso es disciplina. Entonces a las 6 de la mañana lo levanta uno. Perfecto. Que se fue a dormir, no los dejaba dormir. Pero ni un segundo, ni un minuto. Se estaba durmiendo, lo sacudía. Nada, usted no se duerme durante el día ni a palo. Le compraba juguetes, cosas que les hicieran ruido, de todo. Hasta las 7 de la noche. A las 7 de la noche se tomaba su teterito, se bañaba y ¡pum! A dormir. Toda la noche dormía. Sin molestar. Y a las 6 de la mañana del otro día, exactamente lo mismo. Se repetía la dosis durante 23 días y de ahí para adelante se acabó la historia. ¡Nunca más! Eso mismo puede hacer usted con usted mismo. ¡Exíjase! Rompa el límite, no se deje arrastrar por los pensamientos, domine sus pensamientos con la acción. Conviértase en la liebre, no en el tigre. Pero si a usted le va bien, le da provecho estar deprimido porque manda un mensaje y todo el mundo le corre, pues hágalo. Pero entonces hágalo bien hecho, ¿no? Saque provecho de eso, de su depresión. Ser una carga para los demás, eso es harto. Entonces es ahí donde las brujas y los magos dicen, afortunado el hombre que la dejó, porque una mujer depresiva así es una carga que no vale la pena. Afortunada la mujer que lo abandonó, porque no hay nada peor en esta vida que un varón, un hombre deprimido, triste, aburrido, cabizbajo y tirado en el piso. Eso es tenaz, ¿no? Un síntoma de debilidad absoluta. Pues claro, con razón los abandonan, con razón las abandonan. Imagínese si no. Tocamos botones esta noche, ¿no? Eso me encanta, tocar botones en el alma. De hoy en adelante no le volverá a dar la bobada a la depresión. Siempre se va a mirar como un guerrero, como una guerrera, como una persona echada para adelante. El pasado no cuenta, así que no tenga pensamientos de lo que le pasó, le sucedió, le ocurrió. Todo eso fue una experiencia. Mañana, levántese con ganas, viva su vida. ¿Que está muy deprimido esta noche? Bueno, siga deprimido. No duerma. Haga el esfuerzo de no dormir, pero mañana por la noche sí duerma. ¿Usted considera que este programa le sirve a alguien? Venga, los invito a que compartan el programa. Los invito a que le den un me gusta. Los invito a que nos acompañen en esta aventura de Radio Cronos. Nosotros continuamos trabajando para ustedes. Como les decía la semana anterior,
La nueva tecnología es costosísima, pero no estoy haciendo de víctima ni mucho menos. Simplemente Radio Cronos aboga por mantener vivo este espacio. ¿A quién le debo dar las gracias de esto? A todas las personas que están ingresando a los podcasts exclusivos de Radio Cronos. A ellos, de verdad, muchas gracias, que nos permiten mantener viva Radio Cronos en el mundo. Los invito para que compartan los programas, los audios, los podcasts, para que le den un me gusta. Digamos que ese es el concepto del principio de correspondencia de algo por algo. Si este programa le sirvió para algo, coméntelo, dele un me gusta y si puede, compártelo. Los invito a suscribirse. Un abrazo para todo el mundo, nos vemos. Chao. ¿A usted le ha llamado la atención este tipo de podcast? ¿Le gusta el mundo de la magia? ¿Ha llegado al final? Pues bien, nosotros queremos premiar el tiempo que usted gasta en escuchar este tipo de comentarios. Queremos hacer algo. Wicca, la Escuela de la Magia, tiene una colección de libros de magia bastante amplia. Y fuera de eso, una serie de productos, pociones, amuletos, talismanes, cosas que le pueden ayudar a mejorar su energía y su suerte. Vamos a hacer un sorteo entre las personas que compartan estos podcasts, escribiendo un comentario y adicionando un emoji. Hay un emoji especial para este tipo de cosas, un fantasmita de esos que hay ahí. Entonces se identifica con un fantasmita, o con un murciélago, o con algo del mundo de la magia. Estaremos sorteando libros, amuletos, talismanes, estaremos sorteando elementos del mundo de la magia, y todo lo que tiene que hacer es colocar en qué lugar del mundo nos sintoniza, compartirlo. De pronto algún comentario de estos puede ayudar a alguien a reaccionar y a cambiar su vida y transformar su destino. ¿Quiere participar? Lo invito para que lo haga ya. Un comentario, un fantasmita, estoy en tal ciudad y lo compartí y ya, eso es todo. Muchas gracias.